Atención, sobre todo esa calle número 4 de la Mohammad, la norteamericana, con una muy buena referencia. Y a Nick Russell fueron primera y segunda el otro día en Shanghai. La puesta en acción es correcta. La primera referencia será de la pierna. Vaya, Mohammad ha salido muy rápida. Pasa con ese ataque con la pierna derecha en la primera posición. Ha tomado ya la compensación a Russell. Y también casi, casi a Aknova. Ha salido muy, muy rápida. Muy, hay muy que rápido. Saber distribuir el esfuerzo en esta prueba, ¿eh? Asma muy fluida por el momento. Vamos a ver si consigue sí, llegar va, igual va de... A 15 pasos entre sí. Vallas. Esa estructura rítmica va a tener que cambiar, yo creo, a partir de la siguiente, que meterá 16 y atacará, por tanto, con la izquierda. Sí, ha tenido que alargar un poquito ahora eso, sí, evidentemente. Sí, para llegar, ahí va a tener que cambiar. Ahí está, ahora ahí sí. Es donde ha ido a 16, ha cambiado con la izquierda, corriendo también muy bien con Gran Moliné por la calle número 1. Mira que es difícil correr en cuatro vallas por la calle número 1. De momento, de Moliné, Dilay, la Mohammad está la carrera. También viene muy, muy fuerte ahora Russell. Por Russell. La calle exterior, Russell se la sí. Gana. Gana 54-06. No es que sea una gran marca, pero es saber distribuir mucho mejor el esfuerzo, ¿eh? Porque Russell en los primeros 200 metros parecía muy, muy atrás de Dilaya Mohammad. Y en cambio ha sido la vencedora. Sí, el 400 y el 400 con vallas más todavía se pueden convertir en carreras muy largas, ¿no? Lo hemos visto, aparentemente iba muy fluida Dilaya Mohammad, pero esto no es una cuestión de empezar rápida, es una cuestión de terminar por delante de las demás. Y yo creo que Russell en este caso ha distribuido muchísimo mejor su esfuerzo que Dilaya Mohammad, que ha pagado carísimo ese ciclo de carrera. Ahí se ve la que clava muchísimo más. Y la que venía totalmente... Decía, pero mira que iba en cuarta posición y le llevaba ahí perfectamente 3-4 metros por detrás, ¿eh? Sí, lo que pasa es que evidentemente con los estragos que hace ya el agotamiento en profundo que hay a nivel muscular en esos momentos de la carrera, sobre todo si ha salido rápido, pues esos 3-4 metros, digamos, los recuperas en los últimos 50 prácticamente, y es lo que ha ocurrido. Pues cambian entonces las tornas del otro día en Shanghai. Hoy Russell primera, Mohammad segunda, por tanto empatan en la clasificación de puntos de cara a la gran final. Yanis Russell, 24 años, dos veces ganadora de los Juegos de la Commonwealth este año, tanto en el 4 vallas como en el 4x4 y finalista olímpica también.